Ficha tocada, ficha movida. Ah, ¿sí? No, sí, ya síguele. Es que sí me hizo ruido en la semana pasada. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en este programa de Armando Dramas. Nuevamente nos encontraron jugando, cosa que me da mucho gusto. Y hoy me acompaña Estrella. Hola, ¿cómo están? La estrella de DGES TV. Ah, porque DGES TV te ve aprendiendo. Pues aquí estamos en este programa, decía, de Armando Dramas. Y hoy, este es el tercer programa de la serie de este ciclo 2014-2015. Y hoy vamos a presentar un programa dedicado a la experimentación, pero que a la vez favorece la expresión. ¿Tú crees que es importante que los chicos se expresen en una clase? Pues sí, porque inclusive pueden ser niños muy inteligentes, pero por lo mismo de que son muy introvertidos, como que el maestro se pierde sus puntos de vista, ¿verdad? Hasta los propios compañeros. Y los chicos, fíjate que ya en el ciclo anterior tuvimos la oportunidad de hacer un programa que se llamaba Orgullosamente Técnicos, sí. Y ahí los chicos nos comentaron que su principal problema al hacer el examen de COMIPEMS fueron los nervios. Les ganaron los nervios y no pudieron llenar el formato de manera correcta y entonces no se quedaron en su opción deseada, solamente porque se equivocaron en el orden de la escuela seleccionada. Bueno, pues eso pasó por no controlar sus nervios. Entonces, en Escuelas Secundarias Técnicas tenemos el compromiso de ayudar el desarrollo, el crecimiento integral del individuo, y eso pues está en el control de sus emociones, pues nada más para que llenen su formato de manera adecuada y se puedan quedar pues en la escuela que quieren, ¿no? ¿Cómo ves, Anita? Sí, me parece perfecto, porque pueden saber mucho, pero ahora sí que la cuestión emocional o la de actitud no la manejan, ¿verdad? Sí, y ahí estamos los docentes, ¿no? ¿Cómo distinguir entre que el chico sea tímido y respetar su personalidad o distinguir que el chico tiene miedito, que todavía no ha experimentado cómo expresar sus emociones desde una manera, pues, asertiva, ¿no? Sí. Reconocer el enojo está bien. No implica que te tengas que pelear con los demás. No. ¿No? Sí, puede expresar lo que le molesta, pero de una forma respetuosa. Claro, igual que sus emociones. Si yo te quiero. Yo también te quiero. Ah, aquí porque es correspondido. Ah, bueno, sí, pero ¿y si no fuera correspondido? El que yo te lo exprese no tendría por qué agredirte. Sí. Y que tú no me quisieras, no tendría por qué agredirme, ¿no? O al revés, yo te puedo decir te quiero y quiero escuchar yo también, pero no me lo dices. Ah, bueno, yo también te quiero. Tendría que decir la frase completa, si no, quién sabe qué quise decir. Pero bueno, vamos a comentarles en este programa un ejercicio escénico, que este es el fin del programa Armando Dramas, un ejercicio escénico que se puede aplicar en cualquier asignatura, en cualquier momento del día, y vamos a proponerles, es por si lo quieren aplicar en sus escuelas, en sus salones y en sus espacios, la vinculación entre tres actividades que tenemos que hacer de acuerdo al plan 2011. Y es la actividad para empezar bien el día, favorecer la expresión del alumno y proponer actividades de experimentación. Así. Ah, y hay una cuarta, claro. Y si le agregamos a esto el repaso de las matemáticas, de las tablas de multiplicar, bueno, pues vamos a ver qué sale en la experimentación. ¿Cómo ves, Estrellita? Sí, me agrada, para que podamos ver qué relación hay entre una asignatura y la otra, ¿no? Entre asignaturas, entre cómo empezamos bien el día, ¿sí? que sea dinámico, que sea atractivo, que al chico le llame la atención, pero que se favorezca un aprendizaje esperado. A lo mejor uno dice, no, en industria del vestido no se ve ese aprendizaje ahorita en este bloque. A lo mejor, pero si atendemos a que la formación integral de nuestros alumnos tiene que ver con sus habilidades, sus competencias, tanto lectoras como expresivas, como de pensamiento matemático, etcétera, pues sí, ahí es donde decimos, como decía mi abuela, todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Entonces, aquí está la propuesta escénica teatral para que hagamos juntos, si lo permiten, pues un ejercicio que vincule la expresión a aprovechar, fomentar que nuestros chicos se expresen de otra manera y que puedan liberar esas emociones sin afectar al otro. Proponer también el repaso de las matemáticas, que es el coco de nuestros colegas docentes, porque pues no pueden ver fórmulas o cosas así si los niños no tienen memorizadas
al derecho y al revés, las tablas de multiplicar. Pero bueno, yo estaba esperando la música. Ya no la voy a esperar. Vamos a hacerla. ¿Qué te parece, eso, Estrellita? Me ayudas con una propuesta escénica? Claro. Que podemos hacer cualquiera. No tienes que saber teatro, ¿eh? Solo tienes que tener como la voluntad. Teatro. Mi teatro es la maestra aquí. Bueno, vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Mira, vamos a dialogar con números. Vamos a ver si nos entiendes. ¿Qué queríamos decir? Esperamos tus comentarios en el chat de la revista que se activa cuando estás ya viendo este programa o bien a través del programa grabado vía YouTube. ¿Cierto? Cierto. Cierto. Bueno, pues va. Dos, cuatro, seis. Ay, ocho, diez, doce. Catorce, dieciséis. Ay, dieciocho, veinte, veintidós. 24, 26, 28. 30, 32. 34, 36. 38, 39. Ah, ahí está, ¿viste? En algún momento, por supuesto, muchas gracias, Estrella. Sí. En algún momento, la tabla de multiplicar pues, nos iba como a fallar o a cambiar. Y esto es completamente normal o natural. Recuerda que nuestro cerebro tiene diferentes procedimientos. Y una conexión es sabernos la tabla de multiplicar y otra conexión que se favorece es poderla aplicar fuera de su contexto. Entonces, todo iba bien en el diálogo. Hasta que llegamos a un acuerdo y del 38 pasamos al 39. No es lo que sigue. Sin embargo, está bien. En secundaria, la mayoría de alumnos no llegan al 20 como experiencia de docente frente a grupo, no llegan al 20 sin un error. Cosa que hace que los mismos chicos reflexionen que la tabla de multiplicar más sencilla, la del 2, hagan conciencia, decía, que esta tabla sencilla no la dominan. La tienen en un contexto, si la sacan de ese contexto ya no la pueden aplicar. Por un lado. Por otro lado, pude expresarle que la quiero. Parecía que de otra manera y ella dice, ay, no, quién sabe. Ah. Déjame pensarlo. Está bien, está bien. Recuerda que tus emociones son respetadas y en este país, en este Distrito Federal, pues ya se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres y es parte de la diversidad que debemos atender, respetar y valorar en las escuelas secundarias, sobre todo, pues en nuestra casa, en las técnicas, ¿no? Y Almita, hay algo muy importante, que tú practicas la comunicación. O sea, a pesar de que no estamos hablando el castellano, sino con números, las personas normalmente en un salón de clases hablamos castellano y aunque hablamos el mismo idioma, no logramos ponernos de acuerdo en algo. Y por eso surgen los conflictos, por la falta de comunicación. Y aquí nos estamos entendiendo y no estamos hablando ni siquiera con el idioma natural. Así es, en ese sentido se favorece la expresión. Yo le pude decir lo que quería, ella me pudo decir lo que quería y ninguna de las dos se vio ni afectada ni agredida. Porque en realidad, pues solo me dijo números, ¿no? Sí, exactamente. Y repasamos matemáticas, se hizo una actividad para empezar bien el día, el docente solo tiene que pedirle a los compañeros que se pongan en parejas y que hagan lo que siempre hacen, dialogar. Si llegamos hasta el 39, ¡wow! Fue una super meta. Una conversación. Sí, te invito a que lo hagas en tu grupo y nos digas hasta qué número llegaron, porque, bueno, ahorita agarramos una tabla sencilla, sí, lo podemos hacer con la del 5, con la del 7, adelante, con la que gustes. Siempre y cuando sea esto que comentábamos, un lenguaje no cotidiano. Y si eso nos sirve para repasar un aprendizaje, como en este caso las tablas de multiplicar, pues creo que vamos de gane. Oye, ¿vamos a invitarlos, Estrella? Sí. Tenemos un video. Recuerda que este programa lo haces tú. Entonces, le agradecemos muchísimo a Jerónimo Gamis Velázquez, que nos apoyó con un video que él hizo. Fíjate, ¿qué hizo? Vamos a ver este video que se llama ¿A dónde me llevas? Ah, perfecto. ¿Sí? Velázquez. ¿Qué te pareció? ¿Viste? Hace cuatro dibujos, se apoya de la tecnología, le da una animación, le pone música de fondo y nos contó una historia, ¿no? Sí, de una manera muy dinámica y utilizando, como tú dices, las TICs. Sí, no tuvo que hablar,
es decir, puede ser bastante tímido, sí. Se favorece su expresión, su habilidad de dibujo. Reitero, es un niño de primaria. Muchas gracias por enviarnos este video. Recuerda, el programa es tuyo. Si tú nos envías material, aquí cuenta con que lo vamos a utilizar y lo vamos a compartir. Muchas gracias nuevamente, Jerónimo Gamis Velázquez. Ahora, vamos a poner un ejemplo de una actividad para empezar bien el día, propuesta por los chicos. ¿Qué hicimos en el salón de clases? Pues le dijimos a los chicos, por favor, propongan un calentamiento. Ustedes proponen la música, es en equipos, organicen, prepárenlo. Obviamente, no se pusieron de acuerdo. Y obviamente, no lo prepararon, pero sí lo solucionaron. Ah, perfecto. Y eso es lo mejor que podemos permitir. Sí. Aquí vamos a verlo, a ver qué te parece. Escuela Secundaria Técnica 1. A los chicos de la Escuela Secundaria Técnica 1, Miguel Lerdo de Tejada, una escuela de jornada ampliada a través del uso de la tecnología, pues nos comparten este video. Era un calentamiento, el equipo lo organizó. Entre ellos decía, no lo habían preparado, no lo habían preparado del todo, ¿no? Había un líder muy positivo, había los elementos del equipo que dijeron, sí, va, es decir, no hubo discusión, pero sí hubo en ese sentido acuerdo. Solicitaron el material del gimnasio de la escuela, llevaron el material al salón, llevaron su música, repartieron aros. Cada quien hizo lo que quiso, claro. Sin embargo, los chicos no se desesperaron, se fueron de monitores, se empezaron a acomodar. La chica que veíamos de pie era la que estaba coordinando o monitoreando principalmente a los demás. Sin embargo, cuando vio que sus compañeros empezaron a jugar con el camión, no les dijo nada, es que en realidad no había ningún problema. La actividad era hacer bicicleta, dejando en ese momento el aro en el piso. Sin embargo, hubo quien no hizo la bicicleta, seguía muy emocionado con que iba manejando un camión y no dejó de decir que iba manejando un camión. Y ahí es cuando digo, claro, un elemento que metas al salón de clase le va a cambiar y le va a potencializar la imaginación y la creatividad a los chicos. Fue una actividad en la que todos participaron con el camión, con las bicicletas, con el aro. Después nos pararon, nos pusieron a hacer movimientos, a coordinar el aro. El espacio es pequeño, entre que nos golpeábamos, nos acomodábamos. Fue muy divertido. Los chicos quedaron muy contentos y motivó a los otros equipos a preparar sus calentamientos escénicos para iniciar la clase de teatro. Y bueno, pues ojalá y pueda ser una herramienta. A lo mejor no hay en todas las escuelas hay aros o no en todas las escuelas hay otros elementos, pero con un poco de creatividad y dejándonos expresar, pues podemos hacer estas cosillas. ¿Cómo ves, Estrella? No, pues está excelente. Ahora sí que les das la oportunidad a tus alumnos de que puedan desarrollar su imaginación. Es como cuando dicen, quiero una rosa, y todos, ajá, una rosa tiene que ser color rojo, no la puedes hacer color azul o color morado. Sí, pero, dibuja un borrego, blanco, café o negro, ¿no? Y ya, no hay borregos amarillos con rosa, ¿no? Sí, exactamente. O como el principito, ¿no? Cuando hace una víbora y que se come un sombrero o algo así, sí, ¿no? El sombrero. Ajá. Y dice, no, es que no existen las víboras que se coman sombreros, dedícate a otra cosa. Entonces, él quiere pues plasmar eso en su dibujo, pero no lo dejan porque los adultos ya no estamos más cerrados. Algunos. Algunos. Afortunadamente aquí en Educación Secundaria Técnica estamos pues aportando estos elementos, compartiéndolos, porque seguramente en tu escuela ya se hacen, pero
pues si no los compartimos, no podemos enriquecernos entre todos. Entonces, por favor, recuerda enviarnos tus comentarios, tus materiales, tus propuestas. El tercer programa de la serie Armando Drama se lo vamos a dedicar a expresión, experimentación. Y pues esto ha sido todo por el día de hoy. Ah, no, perdón. ¿Tenemos gente en el chat? ¿Hay comentarios? No. Ah, bueno. Ay, no hay comentarios. Está bien, el día de hoy lloraré, pero saludamos desde aquí a Mirel, a Ceci, a Susi. Se me olvidan los nombres. Luis y Ricardo. Gracias. Luis, Ricardo y a todo el equipo creativo de DGES TV. Agradecemos el espacio al licenciado Manuel Salgado, director general de Educación Secundaria Técnica. Muchas gracias por esta oportunidad. Estrella. Gracias a ti, Almita. Muchas gracias. Rodri. Gracias. Bueno. Te quiero. Gracias. Bye. Ahora sí. Continuamos. Perfecto. No, vas tú. Sí, no, de abajo. Ah, sí, cierto. De abajo, de abajo. No, pues ya aquí ya más bien ustedes dicen eso. A ver. Se mira, se presiente, se desea. Se acaricia, se besa, se desnuda. La silueta se...